porque los culos no van a la guerra. Porque vamos a entrar a la plaza. ¿Cuánto son a ti? 9. ¿El fabuloso? ¿Eh? Para mí el fabuloso es un vaquero, ¿no? ¿Uno? ¿Cuánto me dices? No, sí. Espérame. Es uno. Me eché corto es para... Vamos Benítez el andariego, hoy todos como niños de oro, Janés, los pequeños de Río Grande. Temitas, para nosotros es un honor trabajar con usted, compadre, ya lo sabe. Venga, fuerte el aplauso para los caminantes de Gustavo Benítez el andariego, que el día de hoy vienen a brindar el mayor de los espectáculos para todos y todos ustedes, mis queridísimos amigos. Sí. Y la presencia de Rancho El Deseado, los amos del terror, de Oscar y Joaquín Álvarez González. La gente, la banda, los ganaderos calle. Y tú nos llames hacia allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. No sigas. Pasa y está pagado. Amén. Si hay aplausos, si hay Diana, dígaselo bonito. Aquí iniciamos. Hoy juega El Deseado, los amos del terror. Señoras, señores, sosteniéndonos ya lo que viene siendo el segundo duelo. Duelo bien, el definido duelo. Perfecto, toro de nombre Llanero. Es para el Huito Jalisciense. El hombre que de hoy trae con programas y caballeros. Estos son los amos del terror de Rancho El Deseado. Y la presencia de una ganadería que a paso agigantado va a posicionar. Ahí está, señoras y señores, Llanero y Huito se posicionó a las vueltas un hombre que salió despojado de los lomos. Este Llanero que todavía trae cuerda, que trae poderío,
le trae bastante elegancia a los reparos, pero esto simple y sencillamente es historia, ya está escrito, se viene Gorila. La Gorila, porque la vamos ya está bonita. Ahí está, quedamos, compadre. Sí, adelante Río Grande, si tienes mi banda preferida de hoy en adelante, Río Grande, con todo y el poder. Simple y sencillamente están llevando lo por menor y lo por mayor este espectáculo. Saludos. Es el Gorila, Jacinto Tullido, que se acerca. Quiere hacerse de lomo. ¡Linda! Señores, inmediato, insulfato, equitativo, esencial, de manera espectacular. Le mete cintura en los pomos de esta tapa hermosa, bella. El guasón se llama el Gustavo Benítez, el hombre que afianza, metiendo las diestras y usando los lazos. A la jugada, la batalla, el espectáculo. Ahí retira, venga el aplauso, llena de corazón de gloria. El hombre que le quiere colocar espuelas ahí en el costillar bajo la zona de castigo, la zona de peligro. Así que todo listo. Es el Huinto Jalisciense, mi banda. ¡Lista! Ahí está la jugada, señoras y señores. Ahí está la batalla. Ahí está el espectáculo. ¡Huinto Morón! ¡Huinto Morón! ¡Huinto hasta los suelos! Para Roche, para Poco, lo tiene especial. También saludos para Salo, Nicolás, Gustavo y Chuy con la canción del centenario. Más tiempo, dinos a la batalla, al espectáculo, a la cifra y al poderío. Mi Río Grande, suéltele la música, maestro, suéltele el sonecito jaripellero. ¡Jujuya! Aquí en la cabina del mejor ingeniero de toda la galaxia. ¡Señores, fuerte! ¡Cómo está! ¡Presumido y vaquero! ¡Vaquero y presumido!
correcta de un jinete que al final se fue a los suelos, se llama Fabuloso y es el Huito Jalisciense de nueva cuenta, el hombre que le hace los honores a la batalla épica que viene a continuación. Río Grande, adelante. Adri Paco padre, nosotros continuamos con más de los temitas. Dale, compa Rafa. Mi rostro mal encachado, su negra mirada, una... por eso no fue donde se paseaba, se la tenía sentada. Soporta el regaleteo sabroso, los giros de 360 grados. El Huito Jalisciense, ahora por lado izquierdo, sí, empieza de. ¡Venga el aplauso, venga el aplauso! ¡Huito se bajó! No. Afuera y nos vamos con el número 4. El uno de oros. Brindale mis respetos al señor ganadero. Señor ganadero, si es usted tan amable. Venga el aplauso para estas ondas que nos brindaron buen espectáculo, buena magia. Sí, es el jaripe. Y así es. Como el señor ganadero le dice a los jinetes, es momento de hacerlo y de proyectarlo. ¡Suéltele, pelado, suéltele! ¡Es el vaquero! ¡Suelta! ¡Suelta, señoras y señores! ¡El vaquero! ¡Los vamos a mecha corta! ¡Ahí está la bajada! ¡Ahí está! ¡Tremendo, tremendo! ¡Ya me diste! Mi eterno amor secreto. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despiértete. Atención, señoras y señores, todo listo. Vamos a ver la manera, vamos a ver la batalla, todo listo, Cruz. Le va a soltar, le soltó. Le soltó los fierros, le soltó los fríos, se llama el carro rojo. Vaya manera de colonial nacional. Cruz Pineda está en los suelos, damas y señores. Vaya jugada. La potencia y envergadura. Sí, señoras, señores, con permiso. ¡Dale, va a soltar, le soltó! ¡Le soltó los fierros! ¡Le soltó los fríos! ¡Se llama el carro rojo! ¡Vaya manera! ¡Vaya manera!